¿Qué ocurre cuando la esperanza se desvanece y la violencia se convierte en el pan de cada día? Dirigida por el aclamado cineasta mexicano Luis Buñuel y estrenada en 1950, esta obra maestra nos sumerge en una realidad cruda y desgarradora. Los Olvidados nos presenta un retrato impactante de la vida de los barrios marginales de la Ciudad de México y nos enfrenta a la dura realidad de la pobreza, la violencia y la desesperanza a través de un grupo de niños marginales. El doctor Pedro Peñalosa hará un análisis profundo de esta gran obra que no te puedes perder. Ya comienza Cultura al Derecho. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura al Derecho. Mi nombre es Diego Guerrero y el día de hoy vamos a hablar quizá de una de las películas más icónicas del cine mexicano, que nos habla sobre la división en las clases sociales, nos hace referencia a diversos temas, a la infancia, en fin, aborda diversos temas relacionados con derechos humanos y para ello me acompaña un querido catedrático de la Facultad de Derecho que además con bastante conciencia social, activista podríamos decir de izquierda, me refiero al doctor Pedro Peñalosa, que además tiene una larga trayectoria académica, pero también desde la perspectiva, que eso nos ayuda mucho para entender esta película, desde la perspectiva social. Querido Pedro, bienvenido a este tu programa Cultura al Derecho. Mucho gusto, Diego, en que me hayas invitado a hablar de una película que es simbólicamente la más importante, que abre un cine distinto en México. Recordemos que el cine mexicano, antes de la película de Luis Buñuel, ¿sí?, tuvo una característica. Realizó películas que buscaban ser víctimas y la resignación. Me refiero a la trilogía A Nosotros los Pobres, Ustedes los Ricos, Pepe el Toro, ¿sí?, que fueron tres películas que tenían una clientela cautiva permanente hasta la fecha, porque el mensaje que mandaban era que somos pobres pero felices. Es decir, claro, somos pobres pero dignos, somos pobres y así será por toda la vida. Entonces, ese tipo de mensajes eran mediatizados y eran utilizados mediáticamente para que el público asumiera la posición de coger los hombros, ¿no? Claro. Entonces, no tenemos salida, así nos mandó del cielo el mandato, asumámoslo. Y Luis Buñuel, en 1950, hace una película que representa, sin lugar a dudas, este punto de inflexión que mencionaba. ¿Por qué? Porque Luis Buñuel, en 21 días, hace una película, por cierto, la hace para nuestros telespectadores, la hace en Onoalco, es decir, exactamente donde está la torre del Banobras, a un lado hay una vía y ahí había unas casitas, creo que todavía están de lámina, ahí filmó la película y otra parte en los estudios Tepeyac, una parte. En 21 días realiza la película. A ver, ¿qué pasó con esa película? Es muy importante que el público sepa. Esa película llenó de conflicto a el mundo cinematográfico. Un dato que generalmente no se dice. Jorge Negrete, que era el secretario general de los actores. Se puso histérico, incluso convocó a los trabajadores afiliados al sindicato a que dejaran de ir a la película. Y otro dato que también la gente no sabe es que una de las peinadoras de la película, de las maquillistas, renunció inmediatamente porque se aterró cuando la mamá de Pedro le niega la comida. Es decir, estaba en un contexto difícil. Claro. Obviamente se estaba filmando, Luis Buñuel sufrió muchas presiones, que no querían esas escenas, etcétera, ¿no? Incluso el productor dudó de la viabilidad de la película, uno de los guionistas no quiso que aparecieran su nombre, en fin. Pero cuando se estrena, estalla Troya. ¿Por qué? Pues porque obviamente era una película que reflejaba un México que el régimen de Miguel Alemán en esa época no quería. Miguel Alemán fue el primer presidente civil de la era moderna y obviamente él hablaba de un mundo, de un México desarrollado. Aún no era el desarrollo estabilizador ni el milagro mexicano, fue más adelante con Ruiz Cortines y López Mateos, fue más adelante, pero con Miguel Alemán ya se hablaba de un discurso modernizador y Buñuel presentaba a una película desconocida para esa élite burguesa que lo que quería era un país para la productividad, la explotación, etcétera, y descubre
que hay un México distinto, ¿no? Ese México de los explotados, de los marginados, de los excluidos, y obviamente provocó que esa película durara la estratosférica cantidad de 4 días en cartelera. Solo duró 4 días. La quitaron, dicen las crónicas históricas, que incluso cuando se proyectó hubo personas que destruyeron las salas de cine en protesta por ese tipo de escenas que ellos no estaban acostumbrados y que no querían. Recuerda que la ideología dominante era que México iba a despegar, que iba a ser un país que tenía posibilidades de competir en el mercado capitalista, pero con esto, con esta fotografía brutal de esa pandilla, de esas condiciones marginales, etcétera. Y hay un detalle que no quiero dejar de mencionar, que quienes vieron la película lo deben registrar. Ya se asoma en la película un rasgo, si son observadores, de la explotación sexual comercial de los niños. Hay una escena de la película donde un adulto está platicando con un niño y Luis Buñuel, en su estilo muy singular, plantea el asunto a lo lejos. No centra la cámara hacia allá, pero en el fondo se ve un adulto con un niño platicando, un niño pobre, platicando ya acerca de la posible explotación o la posible agresión sexual a ese niño, ¿no? Qué fuerte esta parte que mencionas, sobre todo en esta película, que como tú lo mencionabas, nos muestra la separación incluso de clases sociales, la diversidad de las clases sociales que hay en un México, una realidad de cambiarnos el esquema que el cine, porque el cine general nos genera muchas veces estereotipos, nos genera formas de cómo se desarrolla una sociedad, pero mostrarnos una realidad que no se había plasmado y que no se nos mostraba. ¿Qué elementos, qué características? Ya nos mencionabas un dato muy importante, referencias a la explotación sexual, pero ¿qué otros elementos hay en esta película que podríamos dedicarle un programa a cada uno de los mismos? Si hacemos un análisis focalizado, nos vamos a dar cuenta el análisis de la pandilla. ¿Quién era la pandilla? La pandilla era jefaturada por un líder, que era el Jaibo, que había salido de la cárcel y que lo veían los niños como ejemplo, como estereotipo de la persona dominante que podía ejercer influencia en el barrio, ¿no? Y así fue. Recordemos que el Jaibo llega y golpea, impone condiciones, presume, se jacta de lo que fue la cárcel, etcétera. Y esto implica, tiene un efecto multiplicador en la construcción de la pandilla. Y la pandilla refleja esta visión que yo llamo caleidoscópica de los niños, ¿no? Un niño abandonado, ¿no? En un mercado, fuera de un mercado, abandonado porque la crisis en el campo se expresaba y lo abandonan ahí sus padres, que se incorpora a la pandilla, un hijo producto de la violación, como es Pedro, un ciego que él deambula en el barrio y que es hostigado por la pandilla, pero al mismo tiempo quiere violar a Meche, que es una niña que estaba vinculada a esta pandilla de manera colateral. Niños que están sedientos de alternativas, pero que no pueden salir de ese circuito de la pobreza en donde están inmersos. Hay dos mundos ahí, clarísimo, ¿no? El mundo de esa pandilla que circula en casas de lámina, etcétera, etcétera, y a lo lejos de repente se ven, cuando la mamá de Pedro lo lleva al tribunal, ese mundo ya con coches que no conocían en el barrio, un director que confía y le hace una prueba a Pedro para ver si puede ir a comprar una mercancía y darle dinero para que probar esa posible honradez. Sí. Es decir, ¿de qué estamos hablando? Si focalizamos, insisto, el asunto. De un grupo poblacional pobre, marginado, escondido, es muy importante, no tomado en cuenta por las políticas públicas de la actualidad, porque las políticas públicas del momento, con Miguel Alemán a la cabeza, lo que estaba priorizando es que México te iba a despegar y que esos segmentos eran marginados. Y si acaso podrían ser tomados en cuenta, pues como segmentos explotados. Hay una relación frente a recordar al principio del programa que tú mencionabas, las películas anteriores, la felicidad, incluso no ver la pobreza en la parte negativa, ¿no? Hay una relación entre la marginación, la pobreza, el descuido junto con la delincuencia. Hay una relación frente a la delincuencia. Y hay otra pregunta que me llamaba mucho la atención sobre, ahorita decía la responsabilidad del Estado. ¿Cuál tendría que ser la responsabilidad del Estado
pues para que no bueno, sucedan, ¿no? A tus dos preguntas. Sí. Uno, hay que tener cuidado con correlacionar las variables, ¿no? Sí, sí, sí. Es decir, ¿pobreza es igual a criminalidad? No. Importante. Cuidado, sí. No, porque sí. Entonces somos deterministas, ¿no? Claro. Entonces llegaremos a la conclusión de que en la actualidad 60 millones de pobres son delincuentes. Entonces, cuidado, claro. Eso no hay que alejar. O no hay violencia contra los niños en las familias que tienen dinero. Exacto. ¿No? O sea, no. O violencia sexual, ¿no? Exacto. Sino también sucede el otro lado. Que es una construcción determinista, claro, ¿no? Y claro. Unívoca, que claro, me parece claro, que hay claro. Que alejarnos de esas visiones. Entonces, sí influye la pobreza en la criminalidad, siempre y cuando lo coloquemos como un factor de riesgo. Ok. Me explico. Hay un cóctel de factores de riesgo para analizar a los jóvenes, en este caso, que es pobreza, desigualdad, violencia, falta de oportunidades, analfabetismo. Pero este es el cóctel. Es un cóctel que significa factores de riesgo desde la óptica criminológica, pero no necesariamente si hacemos solo un factor... Uh-huh. Podemos llegar a la conclusión que es igual a criminalidad. Nosotros los criminólogos hablamos de factores exógenos y endógenos. Hay factores endógenos, es decir, que inherentes a la persona, que nadie puede negar, y hay factores exógenos que tienen que ver con contextos sociales. De tal manera que lo que tenemos en esta película son la combinación de factores exógenos y endógenos. Niños con una historia de vida, con sus familias fracturadas, sin oportunidades. Si te das cuenta, la película no aparece ni asoma una escuela. Sí, no. Y se asoma un poquito el mundo laboral cuando le dan trabajo a este muchacho, aquí y allá. Pero en el universo de la película no aparece ningún trabajo. Entonces, dos, ¿qué significa esta película en el contexto de la presencia del Estado? El Estado tiene una función primigenia, que tú y yo sabemos. Uh-huh. Es garantizar seguridad a las personas. Y cuando hablo de seguridad, no solamente hablo de seguridad callejera o pública, hablo de seguridad de empleo, de oportunidades escolares, de oportunidades de mejor vida. Esa es la obligación del Estado inherente desde que se fundó. De tal manera que lo que tenemos es una irresponsabilidad del Estado, uh-huh, o una confesión de un Estado que defiende a una minoría, si me permites. Y entonces tenemos este cóctel acá con estos jóvenes, con este cóctel de factores, un Estado priorizando otros intereses y un mundo social indiferente. El individualismo aparecía y emergía como una característica que hacía que esos jóvenes eran un ejército más, un pequeño ejército más de los muchos que habría. Porque lo que hizo Luis Buñuel es focalizar, llevar la lente a un sector, que uh-huh, ese sector estaba ahí, en Onoalco. Es decir, el Jaibo, este actor que quería hacer el Jaibo, era su primera actuación real, había sido extra, había aparecido en varios lugares, pero era su primera, pero encontraron el perfil en el Jaibo como ese actor que podría encabezar a estos jóvenes, ¿no? Es decir, como elemento que resignificaba el liderazgo criminal. Ahí sí, él viene de la delincuencia. Uh-huh. Pero incluso, si somos más cuidadosos, tendríamos que ver qué historia tenía el Jaibo. Uh-huh. Que Luis Buñuel no tenía tiempo para hacerlo. Pero uno, como analista, debería decir, bueno, ¿de qué historia? Las personas no vienen de historias porque así quisieron, ¿no? Claro. Es decir, cuando yo escucho decir esta palabra que dicen las personas, los que nacieron así, ¿no? Los desprovistos. No. Son producto de algo. Claro. De la exclusión, de la desigualdad, de la inequidad. No nacieron así, ¿me explico? Dicen, yo regaño mucho a los alumnos cuando dicen los desfavorecidos. Casi los quiero aventar por la ventana, pero no lo hago, ¿eh? ¿Cómo que desfavorecidos? Pues, ¿quién les hizo el favor a los pobres por ser así? Claro. Entonces hay que ser preciso en los conceptos. Sí. Ese foco que hace Luis Buñuel nos está diciendo, esa pandilla, como esa había más. Y por eso lo hizo en 21 días, porque lo estaban presionando, le querían sabotear la película. Pero ¿cuál es la sorpresa? Que llevan la película a Cannes y le dan el premio de Cannes a Luis Buñuel como mejor director. Vamos a tener que ir a un corte, sí, pero no se vayan. Regresamos a esta interesante plática con el doctor Pedro Peñalosa, aquí a Cultura al Derecho. ¿De
Desde sus inicios, el cine ha representado al derecho profusamente. Basta recordar como ejemplo las icónicas cintas mudas donde se recreó el juicio a Juana de Arco. El doctor Diego Guerrero da cuenta de esta honda relación entre el séptimo arte y la profesión jurídica en su artículo El cine como representación de los derechos culturales. Profundiza además en la perspectiva cultural, pues esta comprende hábitos tan diversos como fundamentales para las ciencias legales, que van desde la libertad de expresión y la censura hasta los cambios culturales que el cine nos permite apreciar a lo largo de la historia. El autor pone particular énfasis en la necesidad de catalogar al cine como un derecho cultural y de proteger la diversidad en la programación de las salas cinematográficas. Estamos de regreso en Cultura del Derecho platicando de esta película tan relevante como es Los Olvidados, sin lugar a dudas un ícono del cine mexicano. Y para ello nos acompaña, como lo mencionamos en el bloque anterior, el doctor Pedro Peñalosa, catedrático de la Facultad de Derecho, un especialista en temas de criminología, en temas sociales y sobre todo con una trayectoria en la lucha precisamente social y el reconocimiento de esta lucha de izquierda. Sí. Pedro, ya hemos abordado muchos temas tan relevantes sobre esta película. Sin embargo, una pregunta que surge en 1950, el 2023 es ¿qué tan vigente sigue esta película? ¿Sigue mostrando un México de desigualdades sociales? ¿Sigue mostrando un México con los problemas que se veían a la luz y que podríamos pensar que ya no existen? Sí. ¿O siguen estando presentes y sigue estando vigente esta película? La pregunta que tendríamos que hacerle a los telespectadores es ¿cuántos olvidados hay ahora? ¿Y quiénes son los nuevos olvidados? ¿Quiénes son los nuevos olvidados? ¿Y qué característica tienen? Sí. Es decir, si nosotros hacemos un análisis cuidadoso del número de pobres jóvenes que hay en México y niños, nos vamos a dar cuenta que la fotografía de los 50 se reproduce ahora con distintas características. Uh-huh. Ahora permíteme decirte que, pero a lo mejor es una desviación conceptual que tengo, pero siempre hay que decirlo. México no es un país pobre, es un país desigual, que no es lo mismo. América Latina es la región más desigual del planeta y la región más pobre es la África subsahariana. Entonces sí es importante distinguir. Sí. ¿Por qué es desigualdad? La diferencia entre los deciles, es decir, la diferencia entre los 10 deciles que está constituida la ciudad mexicana y la diferencia entre el decil 1 y el decil 2, y la concentración de la riqueza. Cierro el paréntesis. Creo yo que deberíamos meternos a bucear a qué pasa con el México de los 50 y el México del 2023 sin dejar de mencionar un tema nodal, que es la censura. La censura ha existido en México y con un dato que generalmente no se comenta. En el régimen de Lázaro Cárdenas, la forma de aprobar o desaprobar una película que saliera al mercado era a través de la Liga de la Decencia. Había una Liga de la Decencia, así parece estrambótico, pero sí, había eso. Sí, completamente. Y la Liga de la Decencia quitaba escenas y a partir de eso aprobaba. La primera película censurada fue La Mancha de la Sangre, que se terminó de filmar en 37 y solamente se pudo proyectar con mucha censura hasta 43. Esa película, ojalá habría que rescatarla y proyectarla en estos tiempos nuevos, de la historia de la prostitución en México. Esta película se filmó una parte en un cabaret real de la Ciudad de México y hablaba de cómo vivían las prostitutas y qué es lo que provocó el escándalo de las buenas conciencias, que apareció un primer desnudo total de una mujer prostituta desnuda ofreciendo sus servicios a la clientela. Y eso provocó el espanto de las buenas conciencias y el régimen de Lázaro Cárdenas, más allá de las bondades que pudiéramos hablar de dicho presidente, había este nudo cultural. Ahora, creo yo, por cierto, esta película fue, fíjate, que es una historia interesante para arqueólogos de la cinematografía. Fue encontrada en los 90s en una bodega llena de basura, después, y resulta que esa película solamente la proyectaron, tenía una hora, 5 minutos, pero le faltaban. Le faltaban más escenas
y no se ha podido encontrar más de ello. Entonces creo que es una tarea más que el Canal 22 es un canal cultural. Creo que podría ser una propuesta de reflexión para buscar esta película, La Mancha de la Sangre. Y entonces ahora, en este salto histórico del que estamos hablando, el 2023 nos representa una interrogante brutal. ¿Cuántos olvidados hay? ¿Cuáles son los nuevos olvidados? Uh-huh. ¿Pero qué significa la conexión de estas películas con el México real? ¿No? Afortunadamente hoy hemos visto que en las carteleras hay buenas películas niños excluidos, de los jóvenes, ¿no? Etcétera. Eso está muy bien. La pregunta es, una vez que vemos la película, ¿qué sigue? ¿Qué le provoca al asistente a ver una película? ¿Le tocó la reflexión o es una simple catarsis momentánea? Uh-huh. Yo creo que hay que preguntarnos si estas películas juegan un papel de refrescar conciencia, de mover conciencia, porque el país, con los datos que tenemos, que no voy a profundizar en ellos, es que somos un país brutalmente desigual. ¿Sí? Estamos junto con Chile, Argentina y Brasil, claro, como los países más desiguales. Uh-huh. Quizá como un tema, y para cerrar con alguna reflexión, pero además me gustaría plantearte no dejar este sabor de boca, efectivamente es el México que vimos, sino qué se tendría que hacer cada uno desde la trinchera, qué se tiene que hacer desde la academia, qué le corresponde al gobierno, qué le corresponde, como lo que tú mencionabas, ver la película y bueno, la veo y se me va, sino qué tendría que hacer cada uno desde la trinchera que está. Yo creo que hay muchas tareas. O sea, yo soy de los que piensan que si hay salidas a nuestra crisis histórica, no creo que podamos cruzarnos de brazos y ver cómo pasan las cosas. Yo creo que una tarea prioritaria es mover la ecuación del gasto público. Es decir, hoy el gasto público está priorizado a temas de seguridad pública, a temas de militarización. ¿Qué pasaría si esos miles y miles de millones de pesos que se destinan a la seguridad pública en general los movemos a atacar la inequidad, la desigualdad de millones de niños, o sea, que nos reflejan aquellos niños de la película que aún existen, que son de carne y hueso, pudiéramos moverlos? Esa es una parte gubernamental. La otra, yo creo que, por ejemplo, en nuestra universidad deberíamos incluir temas de protección a la niñez y de salidas para enfrentar sus crisis y llevarle eso al mundo educativo y que la sociedad civil pueda discutir este tema como discute cualquier otro tema, porque discutimos temas diversos, pero veo poco que se discuta el tema de la crisis de los niños y de los jóvenes. Claro. Creo que hay que socializar este tema, convertirlo en un asunto de todos, romper esta idea de la otredad, del otro, y entrar a un mundo en donde descubramos, porque yo creo eso, e insistamos, y yo le pido al público que esté en esta frecuencia, lo convoco, a que luchemos juntos por un país menos desigual, con mayor equidad, un país en donde rompamos el individualismo. Pero no es por decreto, es un problema educativo. Las personas no son malas porque nacieron así, esa es una visión lombrosiana, ¿no? Uh-huh. Hay factores sociales, económicos, claro, culturales que hacen las personas. Yo creo que la tarea nuclear es mover al mundo social, al mundo civil, al gobierno, a todos, con un solo objetivo. No podemos permitir que nuestros niños, nuestra infancia, nuestros jóvenes, sigan siendo los nadie. Claro. Esos que no tienen nada, que no existen para nada, que solo son un número. Pedro, yo te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros en Cultura del Derecho. Muchas gracias por tu participación y esperemos tenerte en otra ocasión. Con mucho aquí gusto. En este espacio. Con mucho gusto, mi querido amigo. Muchas, muchas gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos en una emisión más de Cultura del Derecho. Los martes estamos en Radio UNAM, 96.1 FM, en Derecho a Debate. Estamos cumpliendo 7 años. Los invitamos a que nos sigan y nos sigan compartiendo en este espacio. Pero por lo pronto, que tengan buen día.